Reiteramos, información de último momento, un el video. El crimen de Fernando y un nuevo video que podría ser clave para la hipótesis de matar por placer, miren. Los Rugbyers. Esto ocurre minutos después del ataque mortal. Acá vienen, los graba una cámara de un comercio que está ubicado enfrente a la disco Lebrick, 4:45 de la madrugada. Este es el momento clave, el abrazo. Festejan, acaban de asesinar a Fernando y festejan. Parece un abrazo de gol, ¿no? Parece un abrazo por haber marcado un tanto en un partido. Pero no, lo que vienen de hacer, lo que había ocurrido antes, es que habían matado a golpes, entre todos, cobardemente, a Fernando. Se encuentran, se saludan, se abrazan. Festejan lo que consideran una victoria en este ritual de violencia en el que disfrutaban y repetían, Miceli es uno, ¿sí? Con otro que no identificamos. Esta vez habían matado además. Y decimos ritual que repetían porque te mostramos una colección de videos donde no solamente grababan los ataques, sino que los compartían. Indicio de que eso les generaba placer y motivos para celebrar. Justo cuando los abogados de la familia están a punto de presentar su acusación con esta carátula, homicidio por placer. Esta es la última prueba que termina de consolidar ese argumento, este abrazo, este festejo. 4:45 de la madrugada. Ahora vas a ver, además de ese abrazo, a Thompson, que se acerca, ¿sí?, con la camisa rota. Ahí está. Ahí lo tenés marcado. No hay arrepentimiento. No parece haber ningún tipo en ese abrazo, en esa actitud, ningún tipo de preocupación. Hay como de celebración, de ganar. Como que se alientan y como que se alientan entre ellos o por lo que hicieron o porque están seguros de seguir adelante a pesar de lo que ocurrió. Benicelli es el del abrazo, uno de los dos. Es muy fuerte, el abrazo, es muy fuerte. Y después si lo ves a Thompson. Si uno viera esta imagen, si uno viera esta imagen sin saber nada del caso, piensa que lo está saludando por el cumpleaños, piensa que se encontraron después de mucho tiempo, que son muy amigos, que le dijo uno una broma al otro, no que vienen de matar a un chico a golpes entre varios. Benicelli, ¿cómo estaría una persona normal que mata a alguien minutos después? Así uno no lo imagina, ¿no? Benicelli, ahí está el abrazo. Camisa blanca, lo toma del cuello, ¿sí? Tiene ahí rodetes, como lo hiciste bien, lo hiciste bien. De cuando abrazás con anuencia a alguien. Y ahí, bueno, Thompson, clarísimo, camisa abierta y se van caminando. Esto es casi en diagonal a Lebrick, ¿sí? Casi en diagonal a Lebrick. Esto pasó entre que mataron a Fernando y se retiran de la zona rumbo al McDonald's, en el que comen también, tranquilos. Es tan clara la evidencia de lo que ocurrió y cómo ocurrió. Y sin embargo, los matices lo van aportando estos detalles que aparecen después, ya no en la escena principal porque nadie duda del homicidio, pero sí de las motivaciones y de los agravantes por la forma, por la repetición y por lo que implicaban. Y esta escena, que no tiene nada que ver con la escena del crimen, porque ocurre después, porque no muestra nada de la agresión, sí suma a las motivaciones, a las implicancias y a las intenciones. 4:45 de la madrugada. Acaban de matar a Fernando. Están festejando. Fíjate, esto es Lebrick. Giramos con el Google Map y te vamos a mostrar el lugar donde está ubicado allí. Este es. La cámara. La cámara que los toma en pleno festejo. Es en diagonal enfrente. Acaba de ocurrir. Ahí volvemos a Lebrick. Ahí volvemos a la escena. Ahí volvemos al lugar donde mataron a Fernando, donde todo empezó, donde comenzaron la cacería. Y en diagonal enfrente, ahí nomás. Así se saludaban minutos después. Así festejaban. Así carecían de remordimiento o siquiera
preocupación, que es lo más llamativo. No, es, digo, porque... es que actúan como si hubieran ganado un partido, o sea... Es un abrazo, lo que pensaba, lo hiciste bien. Lo que pensaba es en el correlato de esto y, por ejemplo, el mensaje donde uno de los Pertossi, creo que es, se manifiesta supuestamente algo compungido porque destrozaron a una familia. Pero claro, el correlato es este. Aquí no aparece ni siquiera la somera idea de que haya preocupación ni por la familia ni por lo que acaba de ocurrir, ¿no? Porque a esta altura entendemos que ya la conclusión del ataque estaba más que clara. Realmente el video... Allá está la golpiza, ¿sí? Y ahí la salida. Matar por placer... Ahí lo tenés a la camisa de Thompson, ¿la ves? La vas a ver, camisa oscura, abierta. Vas a ver a Thompson. ¿Sí? Después de la piña y la patada. Ahí lo ves, ¿sí? A la izquierda. Bermudas. Y acá lo vas a ver, en instantes nada más, del otro lado, venir caminando en la misma actitud. Ya hicimos lo que había que hacer, ya hicimos lo que siempre hicimos, ahí lo ves. Ahí está. Y se van. ¿Se van a qué? A comer una hamburguesa. La hipótesis de matar por placer definitivamente es enormemente fortalecida por este video en los instantes posteriores de la banda de matar a Fernando. Allí en Villaje. Si había dudas sobre la hipótesis o suposición de que estaban celebrando lo que habían hecho, aquí la escena de una celebración parece simplemente sustentar lo que ya parecía obvio.